Muy buenos días, señor ministro Izaguirre, señor Mario, presidente del Banco Central, señor Federico Valdés. Para la Sociedad de Fomento Fabril es un honor realizar esta nueva versión del seminario Visión Económica Empresarial, en conjunto con la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo, instancia de reflexión y diálogo que esperamos nos ayude a visualizar el rumbo de nuestra economía para lo que queda de este año y lo que viene para el siguiente. Quisiera aprovechar de saludar afectuosamente al rector de dicha casa de estudios, señor Federico Valdés, por confiar una vez más en nosotros como anfitriones de este evento. En esta jornada, como ya es tradición, tendremos el honor de contar con la presencia del presidente del Banco Central, señor Mario Marcel, y del ministro de Hacienda, señor Nicolás Izaguirre, a quienes aprovecho a saludar y darle las gracias por acompañarnos. Además, en la parte final de nuestro seminario, tendremos un panel de conversaciones con invitados que analizarán los distintos factores políticos que podrían determinar la situación económica del país de cara a la elección presidencial. Me refiero al señor Roberto Méndez, expresidente de GFK Dimarc, y al señor Jorge Navarrete, socio del estudio jurídico del Río Izquierdo y director de Espacio Público, a quienes también aprovecho la oportunidad para saludar y agradecer su participación esta mañana. Para los efectos de la discusión que hoy nos convoca, quisiera muy brevemente destacar un par de puntos relevantes en materia, tanto en materia nacional como internacional, que pienso debiéramos tener presentes durante la jornada. En primer lugar, el favorable contexto internacional que enfrenta actualmente nuestra economía, producto principalmente de las mejoras en el desempeño económico de Estados Unidos, cuyas estimaciones de crecimiento para este año están en torno al 2,1 y 1,9% para el siguiente. A pesar de la incertidumbre en lo relativo a las políticas económicas, especialmente en lo que se refiere a la normalización de las tasas de interés, así como de nuestros vecinos de América Latina, en donde Argentina y Brasil dejarían de mostrar cifras negativas, y finalmente de China, nuestro principal socio comercial, que estaría estabilizando su economía con cifras estimadas para este año cercanas al 7% y algo menos para el próximo, 6,4%. Este mejor desempeño de la economía internacional se ha visto reflejado en un aumento del precio del cobre, cuestión que sin duda favorece la sostenibilidad de las cuentas fiscales de nuestro país. En segundo lugar, en lo interno, vemos también algunas señales auspiciosas, pues esperamos que los resultados de la actividad económica para este segundo semestre superen los registrados en la primera parte del año. Por su parte, el catastro de proyecciones de inversión que llevamos aquí en Sofofa arrojó que a julio de este año los planes de inversión de las empresas aumentaron un 7,4% respecto de junio del año pasado. Aumento debido fundamentalmente a la reactivación de algunos proyectos que se encontraban detenidos. Sin embargo, estas señales no son suficientes aún para hablar de una reactivación, pues más allá de la coyuntura económica, enfrentamos todavía un escenario interno complejo, donde el crecimiento de tendencia se ha deteriorado persistentemente, afectando sin duda a los fundamentos macroeconómicos de nuestro país y por ende de nuestra competitividad. De hecho, en los resultados del informe de competitividad global del World Economic Forum 2017-2018, que lanzamos aquí en Sofofa junto a la CPC y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile se mantuvo en la posición 33 de 137 países, posición que a pesar de liderar el ranking latinoamericano, dista mucho del lugar 22 de 104 economías que alcanzó el país en el año 2004, cuando Chile crecía cerca del 6% y la inversión
en 10%. ¿Qué nos ha impedido mejorar en competitividad? Sin duda, una combinación de múltiples factores, entre los que se cuentan incluso la misma metodología del indicador. No obstante, del informe de este año se desprende que pilares económicos estructurales en los que Chile era antes un referencial mundial, como el caso de las instituciones y la macroeconomía, se han deteriorado sistemáticamente. La percepción de los objetivos de ambos pilares se concentra principalmente en la incertidumbre en las políticas públicas, dando cuenta de los efectos que ha tenido la inestabilidad y la mala calidad de nuestro proceso de generación normativa. Por ello, en SOFOFA nos hemos embarcado decididamente en una agenda pública de simplificación regulatoria que permita elevar el estándar del proceso de creación y evaluación, así como la calidad de las políticas públicas, proceso que esperamos contribuya a devolverle al Estado la estabilidad y eficiencia que requiere para volver a impulsar a nuestra sociedad al desarrollo. Muchas gracias.